aplauso para ellos dos, para Shinobi, para Catriel, los finalistas de la fecha. Más ruido, dale, dale. Tengo el gusto de abrir la final, pensando en lo rápido que te tengo que ganar. Porque en tan solo una hora Valentina sale de la facultad y la tengo que ir a buscar, porque si no se me va a enojar. Igual está todo bien, va a estar contenta, porque su novio hoy ganó, como siempre aparenta. Te falta esa. Veo luces ultravioletas, tomas ultraviolentas, a lo Tarantino en los 90 o Scorsese en los 70. Esta mierda muy cheta, completa, y es un trago de absenta, porque ya no le queda más espacio en la panza, o más espacio en la balanza, o más despacio que no te alcanza, porque esto es así contra el Shinobi. Entro última sin pestañear como Kobe. Como que última, si no era un minuto entero, son más dos minutos en Valentina Alcina, mi vieja en el demo. Te falta mucho para entender lo que tenemos, homie. Esto es letal, Eurostep como Shinobi, for real, homie. Lo traigo puro, levanto el premio Tony, como Tony, yo, yeah. Me siento Tony Soprano, mi hermano está de la mano. Voy con Eddie Falcón, ya no quiero más Falcón Verde. Para toda esa gente que no entiende que ese gato de mierda no puede ser presidente. ¡Se lo damos en 3, 2, 1! Cheque, ese tipo con ese pelito de mierda, yo. Yo consciente que los derechos están a la izquierda, yo. Cheque, cuando me saco esos flow, yo, hermano. Siempre hablando de tu vida privada, un poquito autorreferencial. Quieren hacer del rap su reality show, y yo con esa no compro, yo. Saco los mejores rap de la agonía del escombro, yo. Tanto que me pesa, tengo dos equipos en los hombros, la familia y la pareja, como decís vos, pero sin dar nombre, pa' que se den cuenta de que es un sujeto tácito, sujeto a lo transitorio de estar vivo solamente por un segundo, por lo que fuma dio un tabaco. Yo tratando de sobrevivir con un sueldo ultra bajo. Cheque, si es ultravioleta o esos rayos ultravioleta van a tratar de pasar el vídeo cristalizado de mi avioneta. Cabio el néctar de la flor más pulcra que crece en mi planeta. Cheque, meditando solo y en silencio como un joven asceta. Vengo de una conversación con los individuos que están detrás y me piden concentración porque la gente quiere sangre y yo no quiero más sangre. Tengo que saciar mi hambre con el intelecto, con el culto oculto, buscando el punto justo en el que esta cosecha me deja la mente satisfecha de tanto pensar. Y yo, verdugueando el verdugo a punto de que baje el hacha o la guillotina, le saco brillo a la rima desde Hiroshima o Nagasaki, da igual lo que hagas aquí, le doy un pastiche. Les doy de ver el tatuaje que llevo en el alma, no en la piel, porque es lo que tengo para mostrarles. Aprovecho la final, no para tratar de ganarte, sino para decir lo que me sacia y que por fin un par de cuerpos quieran escucharme. ¡Oh, 10! Aunque a veces no quiero que me escuchen porque estoy solito viendo que las paredes de mi cuarto sangran de a poquito. Y yo lo quito, lo pongo y lo quito. ¡Claro! Al micro en el FL Studio. ¡Quiero mano arriba en quilombo, guacho! ¡1, 2, 1! En las paredes saca baja sangre desde el ascensor, como en esa primera toma de El Resplandor. Te falta mucho, yo lo hago por honor, por amor y también por calmar el dolor. Ello, hermano, demasiado intenso. Yo tampoco quiero más sangre, pero estoy compuesto por eso. Así que de eso se trata, no puedo detenerlo. Veo diamantes y necesito obtenerlos, pero esto es insano. Solo lo hace un artesano con los ojos de Cano, enamorando a mis hermanos. Ello, tenés razón en lo que contamos, nos ovacionamos cuando la data nos bajamos, pero sí, mi vida es un reality show, eso está claro, porque soy un talento argentino y pasta plaza un gran hermano. De eso se trata, estamos volando, estamos demasiado altos. Yeah, esta es la mierda que es de los 90, porque ahí yo nací y creció este Fleiva. Este es un cheto, vuela en avioneta, yo vuelo, te limpio el vidrio y te pido una moneda. Otra seda, esta es la mierda que se cuenta. Yo, esto es demasiado autóctono. Mi verdugo es faciolo cuando prende el micrófono. ¡Bien! Silencio absoluto, que es a capela, ¿ok? Tres entradas cada uno.
presenciemos esto. Yeah, yeah. Ok, hermano. No hay nada más lindo que poder hablar fuerte adelante de mi gente, que por suerte, después de esto también va a ser tu gente. Pero yo soy de los que hablan con seguridad, porque no mienten, solo con miedo de que si acá hablo fuerte piensen que estoy proponiéndome para presidente. Y yo, proponiéndose para presidente, resumen su ideología a un meme de Instagram para no denotar que su mente no es tan inteligente. Y yo, vos me tratás de cheto, hermano, si voy con la riñonera que me rescató de vieja, es de Avon, no es Supreme, porque la suprema es ella. Agarre. Mi vieja es suprema y suprema son sus supremas, porque quizás no es lo más caro, pero es la comida más bella. Yeah, hermano, eso es lo que te puedo decir y esa es la verdad. Te cuento política con un meme de Instagram, porque lloro de lo que hay que reírse y me río para no llorar. Se ríe para no llorar, pero las lágrimas lo esperan. Hey, yo. Lo peor que hay es caminar y darse cuenta que todo comidas bellas si uno anda con hambre y muestran el menú en la vidriera. Y yo, vos estás limpiando los vidrios de mi avioneta, mejor pedime la moneda antes porque va directo a las Torres Gemelas. Última de cada uno. Tu avión va directo a las Torres Gemelas, pero yo estoy en la tercera, te espero a ver si la encuentras. Yeah, esa es la verdad. Y mis lágrimas me esperan porque el mundo es 70% agua y eso es en cantidad. De la misma manera que mis páginas son 70% lágrimas. Última la torre tercera, a ver si te encuentra. La tercera torre de petróleo porque tenían que justificar la guerra. Los mejores conocimientos son del knowledge cuando esta boca se cierra, porque prefiero que aprendan del silencio que los que le puede imponer esta lengua. ¡Ahora el quilombo, guacho! Yo no compro con el cuento yankee, es de payasos. Estoy más cerca de tumbar la torre Dolphin a los piedrazos. Que derrama el vaso, me rebalso, me voy a esconder como Sandro. Hey, las torres Dolphin a los piedrazos, pero hermano, los delfines son más inteligentes porque están abajo. Yo tramando la venganza con este cerebro ultra desarrollado y lenguaje claro. Si los delfines fueran inteligentes como un hombre, no dejarían que esos chetos usen su nombre. Hermano, de eso se trata, vamos, posta. Crecimos pobres, no sé si moriremos pobres, pero está el sobre. No, te confundiste, hombre. El delfín es tan inteligente que no le importa si un cheto usa su nombre y menos... Okay, esto yo te lo protagonizo, lo sintetizo y después te aviso. ¡Sí! Si los delfines son pillos, voy a empezar su revolución como Lisa en ese capítulo de Los Simpsons. Los delfines al final no son tan pillos, se hicieron inteligentes después de que Minodoro les llevó mi pillo. Ese tema por el inodoro lo tuve que tirar. Otro secreto en el mar. Hermano, de eso se trata, ya no quiero naufragar. Es una botella que todavía no me animo a enviar. Una botella que no me animo a enviar. Yo vacié muchas botellas, pero no tenía tantos mensajes para mandar. Y yo, tratando de clavarla al final para darte más de qué hablar. ¡Te ayuda a contar a la cuenta de 10! Hoy nos tocó compartir el costeo de la Street Warrior. Nada, guacho, me sentí re cómodo. La gente de Rosario no venía a una competencia underground. La última vez que vine con el Duke. Imagínate, recontra re viejo, guacho. Estoy re contento de ver cómo está creciendo el underground argentino. Ver cara, bueno, como hoy el Shinobi, guacho. Bueno, la Circa Tril, que siempre es un gusto escucharlo rapear. Estoy re contento por el rap de mi país, amigo. Ay, care. Impresionante todo, amigo. Nada más que decir. Aguante Rosario.